All right, this is teacher Roberto, and I'm going to explain the 15 vowel sounds of English with 15 pictures. I'm going to use Spanish so that my students get the idea of how the system picture patterns work to improve their pronunciation. Bien, la primera imagen, como les dije, el idioma inglés tiene 15 vocales. He ilustrado cada vocal con una imagen. Esta imagen representa la vocal I, green, T, E. Y aquí les pongo dos palabras para ilustrar los patrones o dos palabras que todo el mundo sabe pronunciar, por ejemplo, el color verde, green, y la palabra ti. Entonces, eso significa que todos estos siete patrones que están aquí se van a pronunciar como la imagen esta que está aquí. Sería I, por ejemplo, green, ti, I. El primer patrón es doble E. Flea, meat, reef, beef. El segundo patrón es EA y se pronuncia green, tea, E, read, please, clean, mean, lead. Todos los patrones que están aquí los vamos a pronunciar con el sonido de la green, tea, E. Prestemos atención al patrón número 5, E más consonante más E, en especial en las palabras, por ejemplo, que son nacionalidades, por ejemplo, Chinese, Portuguese, Taiwanese, etc. Y con la palabra these, y la palabra y el nombre Peter, ahí vamos a pronunciar E. Vamos a pasar a la siguiente figura o la siguiente imagen. Estos patrones que están aquí debemos aprenderlos, debemos reconocerlos, aprenderlos de memoria, porque estos patrones nos van a ayudar a identificar las palabras, los patrones que contienen las palabras. Por ejemplo, aquí está Ike, ¿ya? Cuando lo vemos en una lectura, etcétera, ya sabemos, ok, el patrón Ike se pronuncia unique, boutique, critique. Ya prolongamos la I. Pasamos a la imagen 2, que es Silver Pen E. Esta I es más corta que la anterior. La anterior es Green T E. Esta es Silver Pen E. La vamos a encontrar obviamente en la I, que es la más común. La U y la I. Y cuando la Y está entre dos consonantes, pronunciamos entonces silver pen e sit. Y dije anteriormente que debemos establecer una conexión entre la imagen, la pronunciación de las palabras que están aquí, la vocal y las palabras que vamos a pronunciar acá. ¿Cómo la establezco? Por ejemplo, pronuncio silver pen e sit. Si yo digo silver pen e seat, ya no estoy estableciendo la conexión porque la I fue prolongada, estaría pronunciando entonces esta, ¿ya? O si digo green T E y pronuncio esto fleet, right? La I corta, no debe ser tal cual y la número 2, silver pen e build, quit, quick, guilty. Número 3, system, gym, symbol, him. Vamos avanzando a la vocal 3, que es la imagen de un gray day a. A ver si lo coloco bien. Gray day A.
sería la imagen, esta sería representada por el Grey Day. La pronunciación sería A. Grey Day A. La vamos a encontrar cuando veamos la vocal A más la consonante, cualquiera consonante más E. Por ejemplo, aquí está Grey Day A late came, sorry, came, take, save. En la A y la I pronunciamos rain, wait, pain, aim. Número 3, say, away, play, Monday. Continuamos con este patrón, es bastante sencillo. Vuelvo y repito, debemos aprendernos estos 6 patrones que están aquí. La número 6 es poco común, solamente se da en palabras como April y Amy. Vamos con el patrón número 4. El patrón número 4 es red dress E, como la E en español, E. La vamos a encontrar obviamente en palabras con E: get, end, next, general. En la terminación EA SURE, perdón, en la EAD, cuando lo veamos la E, la A y la D, eso se va a pronunciar head. Read, que es el pasado de read. Y con el patrón me asure, por ejemplo, measure. Y creo que puedo añadir otra más que sería treasure. 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 ¿Ya? Vamos con la vocal número 5, la imagen 5, que sería black cat a. Black cat, black cat, entonces sería black cat, last, apple, at, can, answer, class. Esta más sería una combinación entre una E y una A juntas, sería black. No tan marcada la E y la A, la pronunciación más bien una combinación de ambas. Last, apple, at, etc. Muy simple, solamente es un solo patrón. Y lo encontramos en palabras cortas, generalmente. Patrón número 6, o la imagen número 6, que es olive. Olive, A, como la A de Panamá. Sería, lo encontramos en la O, en medio de consonantes, en palabras cortas y sin palabras largas debe tener acento. Por eso lo explico después. Sería stop, lock, possible, got, office, hot, stop, modern, job. La A debe escucharse claramente. Cuando tenemos el patrón AR, por ejemplo, en la palabra dark o en la palabra are. Por ejemplo, father, watch, dark, want, are. Vamos con el patrón o la vocal número 7. Esta sería Mr. Cup. Este sonido no lo tenemos en español, pero yo lo pondría como una E pequeña o una E minúscula pequeña, apenas suena. O también la podríamos pronunciar como una O, ¿ya? Es mejor pronunciarla como una O a pronunciarla como una U, porque no es correcto. Si uno dice Mustard Coupe, no le entenderíamos lo que quiere decir. Pero si dice Mustard Cup, ya más o menos se entiende, ¿right? O Master Cup. Vamos a pronunciarlo el 1, lo encontramos en la U siempre. Lump, up, jump, butt, log, cup, stump, dump, enough, cousin, drunk. Y en la combinación, el patrón O U
sería cousin, country, enough. Your younger brother doesn't trust us, doesn't he? Doesn't he? Siguiente patrón, el patrón de la o orange. Orange, y eso se pronuncia orange, la pronunciación como la O en español, orange. Lo encontramos en la AW, por ejemplo, en la palabra saw. Y atención, yo digo saw, no digo sow, no digo sow, porque estaría pronunciando otro patrón. Sería el patrón entonces rose, ¿ya? La pronunciación sería saw solamente. Por ejemplo, vamos a pronunciar aquí, sería author. Vamos aquí, orange, o, author. August, applaud, audition, so, law, awful, awesome, small, walk, tall, always. En la pronunciación de... Por ejemplo, a veces vemos esta palabra, wow, qué prolongada es. Pero generalmente la G y la H, el patrón GH, el patrón número 4 no se pronuncia la G y la H. Se pronunciaría solamente OT. Igual aquí G y H no se pronuncia, solamente pronunciaríamos OT. Por ejemplo, bought, thought, fought, daughter, caught. ¿Ya? Simple. Estos fueron los 8 patrones que cubrimos en la primera clase y que no les expliqué a los que llegaron el día de hoy. Así que, si tienen alguna pregunta en cuanto a los patrones, ¿qué se busca con esto? Que ustedes produzcan su propia pronunciación, ¿right? Puedan pronunciar las palabras lo más correcto posible. Y para ello debemos estudiar los patrones de pronunciación y con cuál imagen van a estar conectados. ¿Y por qué una imagen? Pues simplemente porque si yo escribo la palabra una palabra simple como esta, tiger, el inglés no me da como en español, que se escribe igual, se pronuncia igual. En inglés la palabra se escribe de una forma y se pronuncia de otra, y generalmente, entonces podríamos decir que la pronunciación es un tanto invisible. Entonces, para ilustrar o dar un poco de visibilidad a la pronunciación, ponemos una imagen. Entonces, si yo veo la imagen, por ejemplo, de un tigre, que es la imagen que voy a explicar hoy, sería tiger. Ya sería, entonces ya tendría imagen. O por ejemplo, si yo coloco la imagen, la palabra mean, ya yo sé, bueno, el patrón 2 aquí está, y la imagen es green tea y mean. Ya tengo algo con que guiarme, right? I hope this video was useful, and if you have any question, please let me know. I'm gonna be uploading this video on the WhatsApp group so that you have it as a reference. Please make sure that you practice the patterns before coming to class next week, and have a good one. Take care.